gracias a todos los representantes de los medios del estado. Gracias por acompañarme. Bueno, pues ustedes ya me conocen, soy Gladia Mendoza, candidata a diputada local por el cuarto distrito, por el Partido Movimiento Ciudadano. El cuarto distrito comprende todo Comala y parte norte de Villa de Álvarez, algunas colonias del centro. Bueno, pues hoy quiero hablarles de mi segundo eje de propuestas de campaña enfocado al deporte. Porque hemos visto que en Colima hay mucho talento del deporte, hay niños, jóvenes y adultos muy talentosos que no tienen apoyo de parte del gobierno del estado o es muy poco el apoyo que les dan a estos talentos deportivos. Me consta porque yo tengo 5 hijos, todos deportistas, 4 de ellos en el fútbol, y hemos visto cómo en competencias, en torneos, no se les da apoyo a estos chicos. Por lo tanto, los papás, haciendo grandes esfuerzos, tienen que ir a buscar apoyo, tienen que ir a botear a los semáforos, a los cruceros. Entonces, para poder comprarles uniformes, para poder pagar hotel, para poder alimentación, transporte. Entonces, es algo injusto porque por parte del gobierno del estado debe de haber apoyos para estos niños talentos del deporte, los cuales pues no les dan mucha importancia o ellos dicen, pues es que no hay presupuesto, no hay presupuesto. Lo cual yo sé que sí hay un instituto colimense del deporte, el cual debe de apoyar a estos niños talentos del deporte. Muchos de estos niños han sido truncadas su vida profesional en el deporte porque ya no pueden ellos continuar. Entonces, yo creo que debe ser algo muy importante. Se me hace pues muy incongruente que sí tengamos dinero y si haya recursos para poder tener instalaciones muy bonitas, como ahorita la remodelación que se ha hecho de la Unidad Deportiva Morelos. O sea, ¿cuánto dinero se invierte ahí? Pero no se les puede dar a los muchachos, a los jóvenes, una beca o un apoyo para poder competir ante otros estados. No nos pueden representar ni nacional ni internacionalmente. Lo que está pasando es que otras universidades u otros estados se llevan a esos niños talentos del deporte porque ellos sí les apoyan económicamente con uniformes y hasta con una carrera o educación y escuela. Entonces yo creo que sí debemos enfocarnos un poquito y yo una de mis principales objetivos de llegar al Congreso es gestionar una partida especial ante el gobierno del estado para que se les apoye a esos talentos del deporte, los cuales deben de cumplir ciertos requisitos, que sean excelentes estudiantes también, así como excelentes deportistas. No sé, ¿cuánto es el recurso que estarían buscando gestionar precisamente para apoyar a esos deportistas? Nosotros, yo creo que en el Congreso lo que tenemos que hacer todos los compañeros diputados es al momento de hacer el presupuesto para todas las partidas de todo lo que tiene que entregar apoyos en todos los ámbitos, salud, educación, etcétera, implementar una partida especial para los talentos del deporte. Y eso, obvio, ya lo estaríamos generando, pues que sea una partida equitativa, así como en educación y en salud y en otras cuestiones, pues también que sea para los talentos del deporte, en forma equitativa. O sea, no vamos a solicitar pues algo exuberante, pero sí que sea muy, muy de la mano con otras partidas. Pero específicamente sería nada más para buscar impulsar deportistas que vayan a competencias o generar precisamente condiciones para que pues la juventud haga deporte. Mira, yo creo que ya hay un apoyo y ya hay algo para generar ese apoyo al deporte en todos los ámbitos. Eso ya lo hay. Aunque yo creo que muy insuficiente, porque sí nos hemos dado cuenta que hay un Instituto Colimense del Deporte en donde se supone que deben de apoyar a esos niños, pero es a todos por igual. Lo que yo quiero gestionar es una partida muy especial para los niños talentos del deporte. Esos niños que llegan a los torneos y que son campeones y que, bueno, tienen que ir a representarnos a otra ciudad o a otro estado y pues resulta que ya no pueden porque los papás no pueden costear el transporte, el hotel, la comida y los uniformes. Los uniformes son caros a veces, entonces
pues ya no pueden esos niños ir a representarnos. Se les coarta completamente pues ese derecho, ¿verdad? Entonces sería una partida especial, algo para talentos del deporte. Va iniciando la campaña, ¿cómo te ha respondido la gente? ¿Qué has hecho en la campaña? Ahora que hemos estado visitando las comunidades y nuestras colonias de Villa de Álvarez, la gente está muy motivada y está muy contenta porque con el Movimiento Ciudadano, porque nos dice que ya quiere un cambio, que ellos han visto pues que nunca se ha logrado absolutamente nada, que diario es lo mismo, que ellos ya están cansados y hay un hartazgo político con los mismos partidos de siempre. Entonces, me están dando muy buena respuesta, están muy contentos, están muy motivados y eso pues a mí también me motiva a seguir adelante y con unas propuestas reales. En el caso de usted, señor, pues bueno, va a representar a Comala y una parte de Álvarez. ¿Qué le han comentado la gente precisamente sobre los otros políticos, sobre qué han dejado de hacer? Lo que ellos están muy enojados es que dicen que siempre todas las campañas es lo mismo, que todos vamos y prometemos y que ya llegando al puesto nunca regresamos. Entonces, una de mis propuestas y que yo he hablado con la gente es primero tener una casa de gestión en Villa de Álvarez y una en Comala, porque las comunidades de Comala están muy alejadas y están muy olvidadas. Entonces queremos, y he platicado con ellos, aquí va a haber un representante de ustedes, acérquense, incluso cuando haya programas de apoyo, no voy a esperar a que ustedes vengan, nosotros mismos les vamos a notificar, oigan, hay estos programas, acérquense, vamos viendo cómo los podemos apoyar. Otra en Villa de Álvarez también, porque también tenemos muchas colonias y aparte tenemos el Naranjal y Nuevo Naranjal, Collitas y Chivato, que también son comunidades un poquito alejadas y un poquito olvidadas. Entonces ellos también van a tener acercamiento. Aparte de eso, yo voy a ir cada 6 meses, o sea, cada mes vamos a estar yendo a visitar algunas colonias, generando con esto que cada 6 meses estemos cerca de ellos para ver cuál es la problemática, en qué se les puede ayudar o en los apoyos que ya se les hayan generado, ver cómo les resultó, se los dieron o se los dieron, terminaron el trámite. O sea, estar al pendiente de esta gente que confía en nosotros y que sí quiere un cambio. Menciona que se ocuparían de hacer una partida especial para deporte. ¿Y de dónde se estarían tomando recursos para esa partida o de qué lugares serán recortando? Estaríamos con gobierno del estado. Cuando se hace el presupuesto anual para las diferentes partidas y en los diferentes rubros, implementar la partida especial para deporte, para los talentos del deporte. ¿Pero había algunos puntos específicos donde estarían recortando, donde considera que se recortaría para hacer esta partida? No creo. Yo creo que sí hay presupuesto para este tipo de incentivos, porque, como les comento, sí está el Instituto Colimense del Deporte, sí hay un presupuesto para esto, pero realmente no se da. O sea, hemos visto, porque me consta, porque a mí se me ha acercado la gente, incluso ahora en campaña, papás de niños talentos, donde dicen, hemos recurrido al instituto, pero lo que sí vemos es que hay muchísima gente que está ahí sin hacer nada. O sea, todo se va en nóminas. ¿Por qué no se genera para lo que son los niños? Nos dicen, pues mira, ve, haz el gasto y regresas y yo veo con qué te puedo ayudar. O sea, pero primero vas y haces el gasto. Si hemos tenido el conocimiento directo de una personita que se lo quisieron llevar a la escuela de Guadalajara de fútbol y por lo pronto está yendo a entrenar ya a fuerzas básicas, se va todos los fines de semana, van a requerir un apoyo y le dicen, y pues ¿de cuánto te sale el mes? No, pues me sale el mes de 6,000 pesos. Pues ve, haz el gasto y vienes, lo único que te puedo dar son 1,500. Y tú ves ahí una planilla de gente dizque instructores o promotores del deporte, pero ¿para qué quieres tantos promotores si no ayudas a los niños realmente a la competencia? Pues se me hace una incongruencia que tengamos mucha gente en una nómina de un instituto y no podamos apoyar a los niños a que vayan a competir. Me ha sucedido, lo he visto en el fútbol. Ayer se nos acercó unos papás de una niña que también está en gimnasia, también ya tiene ciertos puntos para ir a competir, también se ha acercado al instituto y no hay apoyo. ¿Esto puede frustrar la carrera de los próximos deportistas? Exactamente, es otra de las cuestiones que yo he visto y es muy, muy doloroso. Hay jovencitos buenísimos en el fútbol
Ellos sueñan con llegar un día a ser profesionales, pero si los papás no pueden mandarlos porque todo es muy caro por el transporte, incluso de comunidades, me he dado cuenta de que hay jóvenes muy talentosos y que como sus papás no pudieron ayudarles al transporte, al uniforme, a las competencias, a los torneos, son totalmente frustrados y han caído en las drogas. Y es una lástima que podamos ayudar a estos jóvenes y que por no hacerlos y por ese dinero emplearlo en otras cosas, ahora los muchachos anden en las drogas y luego nos estamos quejando. Gracias. Sí. Entonces, esta es una de las propuestas, este es del segundo eje, y pues también hacer mucho hincapié en el primero, que fue de salud, otra de nuestras propuestas, que la gente está totalmente emocionada de que alguien vaya a ver por ellos en la cuestión de salud.